el santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 4 de mayo, conoceremos la vida de Santo Gotardo de Heidesheim, nacido en Gotardo o Godofredo, en Baviera, en Reichsdorf, en el año 960. No disponemos de datos que se refieran a su niñez. Se le conoce ya con datos fiables cuando en el 990 era monje benedictino de Niederaltaich y más tarde abad electo de la abadía de Altais, cerca del lugar donde nació. Fue elegido abad de ese monasterio en el que se devolvió toda la pureza original a la regla de San Benito, un tanto relajada en muchas comunidades, por lo que después se le confió la reforma de otros monasterios. Terminó sucediendo a San Bernardo de Heidesheim en su diócesis, muy lejos ya de su Baviera natal. Tiene muchos devotos en Austria y Prusia, y se le invoca contra la gota y el reumatismo, pero ha pasado a la historia sobre todo como un gran obispo, constructor de iglesias y asilos para los pobres. Heidesheim es ciudad de noroeste de Alemania, en la Baja Sajonia, al pie del macizo montañoso de Harz, cerca de Hannover. Hoy es un gran centro industrial y de comunicaciones. En el siglo XIII era una ciudad libre del Sacro Imperio Romano Germánico, y antes, en el siglo XI, San Bernardo la convirtió en un centro importante del arte románico. Ya era obispado desde comienzos del siglo IX. Traemos a la memoria de este lugar porque fue Gotardo su obispo. Recorrió diversos monasterios de las regiones del Rin, introduciendo la disciplina que devolvía toda su pureza original a la regla de San Benito, un tanto relajada en muchas comunidades, y con justicia puede ser considerado como uno de los reformadores más importantes de la época. También, bajo otro aspecto, se estudia su personalidad. Es uno de los animadores de la cultura del siglo XI. Su obra de constructor sacro fue posible por la confluencia de entusiasmo de otro gran hombre contemporáneo suyo, Enrique II. Fue una unión de esfuerzos de un emperador artista procurando la construcción de catedrales del románico y un hombre santo canonizado en 1146, famoso por su piedad y por contribuir a la reforma eclesiástica. Su labor pastoral no quedó agotada en las piedras, por mucho arte que pudiera sacar de ellas. Se esforzó igualmente en arbitrar medios que facilitaran la enseñanza de la juventud. Proporcionó al pueblo sencillo escuelas, hospitales, fundó asilos para los pobres, quizás sea por ese trato directo con la enfermedad que intentaba aliviar en los dolientes, por lo que se le acostumbra a invocar entre sus muchos devotos en Austria, Prusia, contra la gota y los reumatismos. De todos modos, ha pasado a la historia, sobre todo como un obispo constructor. Murió en el año 1038.